Hola amigos de Pasarela Latinoamericana, mi nombre es Brian Sanabria, soy barista máster de la Estancia Café. La Estancia Café es una institución que abrió sus puertas al público desde 2014. Cabe resaltar que ha participado en 3 campeonatos nacionales, los cuales los ha ganado, y también en 2 campeonatos mundiales. La Estancia Café es un café con cultura, que ha venido a utilizar la variedad de café Lempira, un melado rojo y con una altura de 1800 metros sobre el nivel del mar. Ahora tenemos acá un método de filtrado, el cual se llama Bandola. Es un método costarricense con el que preparamos café hondureño. Esta preparación se basa en la filtración de agua que pasa por medio del café. Esta bandola utiliza aproximadamente 18 gramos de café por taza a un ratio de 1 a 15. Cuando hablamos de ratio, los baristas nos referimos a cuántos mililitros de agua utilizaremos por cada gramo de agua. Entonces, la bandola ayuda su filtro, ayuda a que la extracción del café sea un poco más lenta, lo cual hace que se destaquen sabores un poco más fuertes, un cuerpo más pronunciado, y también destaca algunos sabores como sabores florales, cítricos, y algunos otros pueden ser como acaramelados en algunos casos. Y si es un café de otra variedad o de otro proceso, puede sacar atributos un poco más robustos, por así decirlo. Ok, para comenzar utilizaremos nuestro café previamente molido, agregando aproximadamente 8 gramos de café con un ratio de 1 a 15. Este ratio significa los mililitros de agua que vamos a utilizar. El agua debe estar previamente caliente a una temperatura aproximada de 92 grados Celsius. Los primeros 10 segundos colocamos el agua, a esto se le llama preinfusión. Esperamos 30 segundos para que las moléculas de cafeína empiecen a extenderse. Una vez terminados los 30 segundos, comenzamos a vertir toda la cantidad de agua que vamos a utilizar, que aproximadamente terminaría en 355 gramos, mililitros de agua. Tratamos de vertir de la manera un poco más lenta, eso nos ayudará a aumentar nuestro cuerpo. Cabe resaltar que la molienda debe estar aproximadamente a una molienda fina o gruesa. Si es muy fina, la molienda nos puede dar sabores más amargos, y si es muy gruesa nos va a dar sabores más cítricos o más ácidos. Me refiero a ácidos porque hay 3 tipos de acidez: málica, tartárica y cítrica. Los cítricos son sabores como limón, naranja, toronja. La málica es como la manzana verde. Y la tartárica son las que encontramos en las uvas y cerezas. Una vez teniendo este proceso de café, nos podemos fijar en la parte superior, en su espuma. Esto es un atributo muy único de los cafés melados. Cabe resaltar que estamos utilizando un café de 1800 metros sobre el nivel del mar. Es un melado rojo y su variedad es Lempira. Café 100% hondureño. Finalizando ya con la última parte de agua, esto que hacemos se le llama turbulencia y es lo que ayuda a la extracción de café. La bandola costarricense se destaca porque el café se mantiene más en el filtro porque baja a una velocidad más lenta, lo cual su caída no es tan libre, y eso es lo que hace que destaque el cuerpo y destaca algunos otros atributos que tal vez no se pueden obtener en otros métodos. En esencia, esa es su principal característica. Amigos de Pasarela Latinoamericana, somos La Estancia Café. Estamos ubicados en el Hotel Clarion. Búsquenos en nuestras redes sociales como La Estancia Café Clarion en Instagram y Facebook. Les agradecemos mucho y bueno, somos La Estancia Café.